yo fui a venir una vez al soco. Y está viendo, uno está vendiendo 7 gallinas y un gallo. Le dije, mira, yo quiero mercar solo las 7 gallinas. Le dije al hombre, no, yo estoy vendiendo todo en juntos, las 7 gallinas en juntos con este gallo. Le dije al Jofa, ¿sabes cuál? Yo voy a tomar las gallinas a mi mujer. Le voy a demandar, si ella quiere tomar todos, as de venir y te voy a pagar. Le dije al hombre, ¿dónde yo estoy tanto bobo? Si vas a tomar las gallinas y no vas a tornar. Le dije al Jofa, ¿sabes cuál? Te voy a dejar el gallo aquí. Yo voy a tomar solo las 7 gallinas. Y le voy a demandar a mi mujer. Él dijo, ah, esto sí es bueno. Déjame el gallo aquí y vete con las gallinas. Aquel tomó las gallinas, se fue en casa. Y el hombre quedó con el gallo, fino a hoy. Yo fui a no atornó, no vino donde le atornó. Había de ser un rey. Y él tenía un amigo que él era astrológico. Él miraba las estrellas y le decía el mazal. El rey siempre, cuando quería salir a la guerra, cuando quería alguna cosa grande hacer, le llamaba a este amigo y le demandaba cómo hacer así, salir a la guerra, no salir a la guerra. Y todo el tiempo que le daba estos etzot. Demandas. No. El rey hacía lo que le decía este amigo. Un día el rey se llevó de él, dijo, este hombre sabe todos los secretos míos, sabe lo que va a hacer con mí. Yo quiero un día que va a venir y llamarlo aquí y que el mozo lo tome y que lo mate. Vino lo invitó al palacio y le dijo, yo quiero hablar con ti. Y antes que vino el hombre donde él, le dijo al policía que estaba al lado de la puerta del palacio, cuando yo te voy a dar una seña, mátalo a este, tómalo y mátalo. Dijo, bueno, lo que dices yo voy a hacer. Le llamó a este astrológico y le dijo, dime, yo quiero demandarte cuántas cosas. ¿Tú puedes abrir el mazal tuyo también? Le dijo, sí, yo puedo abrir el mazal de cada uno que quiero. Le dijo, abre el mazal tuyo. Le dijo, ¿por qué el señor rey quiere saber el mazal mío? Él vio que hay alguna cosa negra que el rey está pensando. Le dijo, yo quiero saber cuál va a ser el tu mazal. Vino él, hizo que está mirando a las estrellas, le dijo, mira, el mazal mío no está bueno. El rey dijo, ¿dónde ya sabe que el mazal mío no está bueno? Le dijo, dime, ¿y tú puedes saber en qué día te vas a morir? Le dijo, sí, yo puedo saber en qué día me voy a morir. Le dijo, yo quiero ahora que me digas en qué día te vas a morir. Vino el hombre y le dijo, no, esta cosa yo no te voy a decir, esta cosa no puedo decirte. El rey le dijo, yo te estoy dando ordeno, que cada que me digas en qué día tú te vas a morir. Le dijo, mira, señores, yo estoy viendo una cosa muy mala aquí. Yo estoy viendo que yo me voy a morir 3 días antes que tú te vas a morir. El rey oyó esto, dijo, bueno, él se va a morir, pues 3 días yo me voy a morir. Dijo, de ahora, tú vas a venir al palacio mío, yo voy a meterte en un día que no te mueras, te voy a dar todo bueno. Y de aquel día estaba morando con el rey y tenía vida muy buena. Habían de ser dos hermanos. Un hermano era rico y uno era pobre. Y el hermano rico era muy apocamón y no le daba un grosso al hermano pobre. Y el hermano pobre desdichado cada vez, sea aquí, allá, buscar para que tenga pan para su familia. Un día dijo, yo voy a un lugar lejos, puede ser el mazal me va a mostrar la cara, me va a ver la cara. Y está caminando, caminando, y de una se hizo oscuro, y se pitrió el camino. Dijo, ahora esta noche, yo voy a dormir aquí, vi como una miara. Y Nizahir, vi un lugar, un buraco, como un buraco, y se entró oriendo, y se entró. Y en medio de la noche está viendo voces. Dijo, ¿esto cuál es? Y está viendo ladrones, vinieron con caballos llenos de tesoros y lo están guardando el tesoro dentro de este lugar que es el otro oriento. Él estaba callado, callado, dijo, solo que no me miren que me mate. Y está viendo a los ladrones diciendo, vamos a dejar aquí las cosas, vamos a ir, vamos a hinchar los caballos otra vez, a mañana de noche vamos a venir
y vamos a meter más cosas aquí en este lugar. Él, fin de noche se levantó, tomó un saco que tenía allá, lo hinchó con las barras y se fue en casa. Vino en casa, el probó y cuando no tiene, el récord le dice, ¿de dónde? Vino la mano rico, vino que mercó casa y tiene barras. ¿De dónde, hermano, es todo? Dijo, no, no te voy a contar. Y él, no, no, cada que me digas, cada que me digas. Y contó la consella con los ladrones que metieron ahí a la costa. Vino el hermano, vino que era rico y tenía todo. Dijo, ¿por qué no? Yo lo voy a hacer. Tomó cuantos caballos, los metió sacos encima de los caballos. Y vino allá en este buraco que el hermano estaba allá. Y dijo, yo también, quiero también tomar estas paradas. Él vino allá, se volvió oriento, vinieron los ladrones, metieron las cosas oriento, perdieron el hermano rico, ellos sufrieron, empezó a quitar y empezó a mirar, esto está mejor, estas piedras para tomar, esto no para tomar. Está mirando cuál es que debe tomar, cuál no se tomar. Y se hizo de mañana, tornaron los ladrones al lugar y lo están alojando allá, que están robando todos los tesoros de ellos. Lo tomaron y lo degollaron allá y lo echaron. Y el hermano está esperando, ¿qué fue? Mi hermano no vino. Vino allá, lo pido ahí, está echando muerto al lado de la mara. Eso es, mi madre decía, hoy vacío de Ben Adam. No le basta lo que tiene, quiere más siempre. El rey envió un día al vizir al soco y le dijo, yo quiero que tomes este asno y que demandes quien que puede avisar a este asno a me dar y a escribir, yo le voy a dar muchas paras. El vizir vino con el asno al soco y está demandando, está con el ramco diciendo, quien quiere avisar en este asno del rey. El rey está buscando un hombre que lo avise a me dar y a escribir. Y si va a decir, si va a poder avisarlo, le va a dar muchas paras y se va a ser muy rico. Si no va poder avisar. Si no va a poder avisarlo, el rey lo va a matarlo. Y toda la gente dijeron cuando nosotros somos locos, as no se puede avisar a matar y a escribir, no queremos cuál que onde que el rey nos dice, tú no vino un hombre chico de Dios, probé muy pobre, y vino donde el vizir le dijo, yo estoy pronto, avisar al asno a militar y a escribir. Le dijo, bueno, yo estoy alegre que tú estás pronto. Y dijo, pero con una condición. Porque asno toma mucho tiempo avisarlo a militar y a escribir. Yo creo que me des 20 años para avisarlo. Le dijo, muy bueno, que tengo una bolsa de paras. Le dijo, no, yo te estoy pagando para ti y para el asno que tengas para comer y para vivir el asno. Y otros 20 años, yo voy a venir a tomar este asno. Él, el pobre, tomó el asno, se está yendo en casa. Vino la mujer, ¿cuál es esto? ¿Cuál otro que te escondí? Y dijo, traje un asno. ¿Para cuál es este asno? Dijo, este es asno del rey. El rey dijo, si le vamos a empezar a meter a escribir, vamos a dar, damos yo, muchas paradas, ahora vamos a vivir como millonarios. Vino la mujer, le dijo, ama, ¿cómo asno? No puedes empezarlo, te va a matar después de 20 años. Y dice el hombre, querida, no te tomes de hora. Otros 20 años, o que el asno se va a morir, o que yo me va a morir, o que el rey se va a morir. Yo sé, yo sé. Esta consejera es por un vizir, había de ser un vizir, y él era muy feo, pero tenía corazón muy bueno. Y él agradaba ayudar a la gente, pero él agradaba que la gente lo alabe. Siempre que le digan que sos bueno, sos hermoso, tienes corazón de oro, y cuando que yo hablaba yo te, él daba más paras a la gente. En aquella ciudad había una mujer viuda y ella tenía un hijo regalado. Y ella lo avisó al hijo cuando el marido se murió, le dijo, mira, hijo querido, yo quiero avisarte una cosa, que nunca en tu vida no hables una palabra de mentiras, siempre di la verdad. Y el hijo dijo, sí, mamá. Y este vizir lo quería muy bien en este hijo. Y le daba paras, le mercaba regalos. Y la madre estaba alegre. Un día vino el vizir donde este mancebo y le dijo, dime, yo no soy muy hermoso y muy bueno. Y dijo, mira, señor vizir, muy bueno
no puedo decir que no sos, sos muy bueno, ayudas a todo. Ama hermoso, no puedo decir encima de ti, porque no sos, sos muy feo. Y el vizir se nervó, le dijo, vete en casa, de hoy no vas a venir más un minuto, no te voy a dar nada. Y los chicos vino en casa llorando, llorando, la madre lo está viendo llorando, le dijo, querido mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás encima triste llorando? Le dijo, no te mandes, encima, encima, le dije, tú me avisaste no hablar mentiras. Y yo opino del vizir, le dije que él es muy feo, y me arrancó de casa, y dijo que más que no va a entender, no me va a dar nada. Vino la madre y le dijo, querido mío, yo también sé, siempre decir la verdad, pero yo también, malvidé, te avisaste otra cosa, que quien dice la verdad, pierde la amistad.